tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pituti. Comenzamos temporada de nuestro programa de niños en Canal 6 Navarra con muchas novedades que van a ir descubriendo. La primera, un servidor. Soy Joaquín Torres. Estoy encantado de acompañarles en este programa dedicado ¿a quién? A los más peques de la casa. Y tenemos ya a 4 pitutis preparadísimos para ejercer ¿de qué? De entrevistadores. Aquí los tienen. Tenemos a Javier, tenemos a Pablo, tenemos a Luis y tenemos a Íñigo. Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Bien. Bien. Hola. Ahora os calláis y aquí llevan todo el rato hablando mientras estábamos aquí esperando para empezar y ahora os quedáis callados. Bueno, esto no puede ser, ¿eh? Bueno, voy a presentaros también a nuestra invitada de hoy. Vamos a empezar nuestro pituti de esta temporada con una invitada de excepción. ¿Por qué? Porque ya saben que nuestros pitutis se encargan de descubrir profesiones, de ir conociendo e ir entrevistando pues, a diferentes personas que ocupan diferentes profesiones. Hoy nos toca la profesión de alcaldesa, Yolanda Barcina. Buenas tardes, bienvenida a Pituti. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Preparada para enfrentarte a los 4 niños? Preparada, aunque creo que va a ser una de las entrevistas más difíciles, pero aquí estoy, preparada, dispuesta. Muy bien. Bueno, voy a contaros también, que no se me olvide, que aquí el Pituti Javier tiene la Pitucam. Es decir, él tiene una cámara y él va a grabar lo que él quiera. Él tiene la cámara y preparada para grabar lo que le apetezca y ustedes en sus casas irán viendo lo que él va grabando. Así que él va a ser el encargado de tener otra de las cámaras de este Pituti. Y yo no sé, vas a empezar tú, Íñigo, porque te tengo aquí cerca. Ya te hemos presentado a la alcaldesa, la tienes aquí. Y tú vas a ser el encargado de hacerle la primera pregunta. Venga, ataca. Pues, ¿qué es lo más difícil de ser alcaldesa? Lo más difícil de ser alcaldesa es una tarea en general no fácil, con lo cual quedarme solo con un tema puede ser complicado. Yo creo que lo más difícil es hacer cosas para que estén contentos la mayoría, porque siempre que haces algo a unos les gusta y a otros no, y hay que tomar decisiones que a veces no es fácil. Cuando tienes que poner orden, fijaros vosotros cuando os ponen orden en clase, a que no es agradable, aunque luego sea bueno, pues a veces de alcaldesa te toca poner orden y dar instrucciones y esa tarea no es la más agradable, pero hay que hacerla. Venga, Pablo. ¿A qué juegas con tu hijo los fines de semana? Lo que más nos gusta es el parchís y a veces me gana él, no creas, ¿eh? Otras veces pues nos vamos por ahí un poco pues, con amigos, con niños. A él le suele gustar mucho jugar con niños. Y también en casa intentamos, a través del ordenador, intenta coger, si yo tengo el mío, a ver si puede entrar y ver el código Lyoko a través de la red, eso es lo que más le gusta. Y bueno, la Nintendo todavía no consigo ser tan buena como él, es mucho mejor el que yo. El parchís es en lo que mejor me manejo. ¿Usáis ordenadores vosotros? ¿Ya sí o no? Sí. Usáis de los ordenadores, ¿no? Sí, sí. Sí, es que ya... Además, mi hijo es como vosotros, empieza quinto ahora, ¿eh? Tiene 10 años. Sí, ya vienen con el ordenador debajo del brazo. Sí, ya. Y lo manejan mejor que nosotros en las casas. Venga, siguiente. Venga. ¿Cuándo decidiste dedicarte a la política? Un poco tarde. Yo al principio pensé que la política no era para mí. Y ya era profesora en la Universidad Pública de Navarra, daba clase de nutrición y bromatología, que es control de calidad de alimentos. Estaba de vicerrectora y me llamó el actual presidente Miguel Sanz para ir al gobierno. Y entonces pensé que por lo que a mí me gustaba estudiar, que era conocimiento del medio, ciencias, ser consejera de medio ambiente me parecía atractivo. Y ahí decidí entrar en política, cuando ya era bastante más mayor que vosotros. ¿Os gusta a vosotros eso del conocimiento del medio y las naturales? Sí. ¿Sí? Sí. Y me tocó el oso Camil, ¿os acordáis de los osos? El plan de recuperación del oso en el Pirineo. Había muchos temas muy bonitos en medio ambiente, hacer parques naturales, que ahora ya vosotros seguro que habéis estado en Senda Viva. ¿Habéis ido a Senda Viva? Bueno, pues Bardenas, que es un parque natural y una reserva mundial de la biosfera. Fijaros la suerte que tuve cuando fui consejera de medio ambiente, que a mi departamento le correspondió hacer el expediente para que Bardenas fuese parque natural. O sea, se hacían cosas muy bonitas. Venga, Javier, aunque tengas la Pitucam, no te libras de preguntar y te va a tocar a ti como les toca a todos. Así que venga, tú el siguiente. ¿Qué querías ser de pequeña? De pequeña lo que más me gustaba eran las ciencias y entonces pensé ser farmacéutica, que es lo que estudié, farmacia. Y también me gustaba un poco irme fuera de casa, aventuras. Pensé incluso hasta ser misionera, pero me incliné más por farmacia. Venga, más. ¿Quién más tiene? ¿Tú? Yo. Venga, niño. ¿Por qué no hay pistas de tenis públicas en Pamplona?
pistas de tenis públicas, pues tienes razón, no las tenemos muy buenas, sobre todo ahí en instalaciones privadas. En Aranzadi tenemos unas que no están muy bien. Igual, tomando nota de tu sugerencia, en las próximas instalaciones públicas que tenemos que proyectar en el nuevo barrio que se está haciendo en Lezcairu, tomo nota, ¿ves? Siempre salen nuevas claro ideas. Que sí. Para que ahora que hay que hacer el proyecto, va a haber un campo que está a punto de estrenarse de hierba artificial para jugar al fútbol, pero hay que desarrollar toda la nueva zona deportiva. Pues tendremos que pensar en una pista de tenis también. ¿Eres tú tenista o qué? Sí, es que tenemos también juego. ¿Y dónde juegas? ¿Dónde juegas a tenis? ¿Dónde juegas a tenis? En Amaya. En Amaya, pues están muy bien las instalaciones de Amaya, pero tendremos que hacer alguna más pública. Oye, a tomar nota, claro que sí. Tomo aquí, nota, tomo de los nota. Niños, ya de los mayores y de buena todos. Sugerencia. Venga, más, Pablo. ¿Te da pena dejar de ser alcaldesa? Un poco sí. Hay momentos muy bonitos cuando se es alcaldesa, otros muy difíciles, como le decía al principio a Íñigo, pero hay otros que, sin embargo, son especiales. En la procesión, en San Fermín, cuando escuchas la jota de alcaldesa, o estar en el balcón en el momento del chupinazo, esos son momentos muy bonitos que seguro que también os gustarían a vosotros. Bueno, igual sois alcaldes, ¿eh? Y podéis estar en ese balcón del chupinazo. Hay momentos especiales y este año ha habido pues algunos momenticos en los que he sentido una emoción especial, porque el año que viene ya no voy a ser alcaldesa en San Fermín. Bueno, ¿alguno quiere llegar a eso de ser alcalde algún día? ¿Eh? Mira, aquí no. Alguno dice que no, pero otro como que no sabe. Bueno, yo le quiero preguntar a la alcaldesa si ha tenido vacaciones ella este año también, o si el cargo la ha dejado tener vacaciones. Un poquito sí, tengo un niño de 10 años y he tenido que ir a la playa a poder enredar con la arena, darnos un baño en la arena. Y después de San Fermín es cuando yo termino bastante cansada. En los Sanfermines te los pasas bien, pero hay mucho trabajo en el ayuntamiento, hay que recibir a personas que vienen de fuera, organizar actos, y después de San Fermín ahí estuve 15 días descansando bastante bien. Claro que sí. Porque y un poquito en agosto, la última semana, como 3 o 4 días también, cuando vino mi hijo de un campamento. Le preguntamos esto a la alcaldesa, ¿por qué? Porque ya saben que a nosotros nos gusta ir por los colegios, y esta vez, para este primer pituti de la temporada, pues yo pedí ir a mi cole, porque yo también he ido al cole. No os penséis que yo también he sido peque como vosotros, me ha tocado ir al cole y yo fui al colegio público Griseras, y nos hemos ido hasta allí, a nuestras Peque News, a preguntar en primer lugar qué son las vacaciones, dónde han estado, qué es lo que les gusta hacer, cómo las han pasado. Vamos a verlo. Cuando no hay cole. Cuando vamos a un hotel. Irse de países. Irse a países. Sin estar sin cole. Vamos a un hotel y parece que es nuestra casa. En un nuevo apartamento. Y tenía piscina, ¿eh? Sí, estaba cerca. ¿Estaba cerca de la playa también? Estaba al lado. A un camping. A Salou. Yo a Menorca. Para ir al cuarto en autobús y para llegar a Menorca en avión. En la playa. Pues yo en vacaciones solo iré a la playa. Me fui a una playa solo una vez y un montón de rato de la misma piscina. En Porrera. ¿En dónde? En Porrera. ¿Dónde está? Es el mismo país, pero... Pero no es la playa, estamos en la piscina solo. Castillos de arena. ¿Con cubos y todo? ¿Y la pala, castillo? A veces soy un castillo con cubo y otro sin cubo. Y los otros sin cubo. Yo me voy sin trasero. Nadar. Es lo que se puede hacer. Yo hago un castillo en la playa y yo sola. Bueno, pues qué bien se lo pasan los peques en el colegio público Griseras. Y a mí que me da ya, pues ver el colegio me da un poco de cosa, porque lo de volver al cole, ¿os mola o no os mola lo de volver al cole? ¿La vuelta al cole bien o no? A veces bueno, no. Sí, para encontrarse con los amigos. Claro, yo ya no me acuerdo de eso de la vuelta al cole, Yolanda. Pues sí, si no te acuerdas tú, imagínate yo. Creo que lo tengo un poquito más lejano. No me importaría volver al cole. ¿Verdad? Sí, a mí casi me gustaría volver al cole en este momento. Yo a veces lo echo en falta también. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué sensación da tirar el chupinazo? Fantástica, esa es una buena sensación. Sobre todo porque estar en ese balcón el 6 de julio a las 12 del mediodía, la mejor sensación es ver cómo está la plaza. Y no os podéis imaginar
la cantidad de alegría contenida que se siente. Como cuando estáis el grupo de amigos pasando lo fenomenal en un cumpleaños. Bueno, pues eso, desde el balcón de la Casa Consistorial el 6 de julio, es una buena sensación. Y es muy difícil explicarla con palabras. Hay que estar. Y ojalá estéis alguno de vosotros, bueno, de concejal o de alcalde en el ayuntamiento. Bueno, Javier, venga. Que estás haciendo unos planos que yo creo que los cámaras de Pituti están aquí temblando que les vas a quitar el puesto cualquier día. ¿Eres milurista? Gano un poquito más de 1.000 euros, el alcalde gana un poquito más de 1.000 euros, pero comprendo lo que tienen que sentir los que ganan 1.000 euros, porque yo también gané muy poquito dinero y era 1.000 eurista cuando terminé mis estudios. Cuando tú empiezas a trabajar, los primeros trabajos ganas muy poco. Empecé con una beca, con un trabajo que iba ganando menos de ayudante, y poco a poco pues fui trabajando más, aprobé oposiciones y ahora pues gano un poquito más. También tengo más años que cuando ganaba poco dinero. Hay que estudiar, eso siempre, para tener mucho, luego... Tenéis que estudiar mucho, que eso os va a venir muy bien, y tener una profesión, eso es lo que yo recomiendo antes de tener cualquier inquietud política. Bueno, ¿os gusta el agua? Aunque sea difícil esto que os estoy diciendo, pero vosotros estudiar, que eso os va a venir muy bien. ¿Os gusta el agua, la piscina y remojaros? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues vamos a ver qué les parece también a los pitutis del Colegio Público Griseras, que les hemos preguntado por eso. Por eso de remojarse, de la piscina, a ver qué les gusta más, qué les gusta menos. Yo no voy a clase de natación porque aún soy pequeña. Porque mi hermana ya tiene 7 años. A mí la piscina me gusta. Cuando te metes sin gafas no ves nada. A la piscina descubierta. A la playa, a la piscina. Sí, yo buceo. Voy hasta las escaleras sin mis padres. Después de echarme la siesta voy a la piscina y por la mañana voy a la playa. No, porque es que estos días hacía frío. El agua estaba helada. Pues en Porrera también había a la una playa, pero no fuimos. ¿Porque prefieres la piscina? ¿Te gusta la piscina? No nos dio tiempo. Dije que sí, pero no se acordaron mis padres. Pues cuando yo voy a Pamplona, mi mamá se pone en el medio y cuando nos echamos, nuestra mamá nos pone el brazo y nos echamos encima del brazo. Yo me llevé la Nintendo y jugaba en el coche. No dormir en el coche, no dormir en la caravana. Pero a Porrera se va todo el rato en coche. ¿Y está lejos? Bueno, a Suecia más, que también vamos. Pero eso también está lejos, pero lo hicimos mucho rato, pero en Suecia aún más. Bueno, qué bien se lo pasan los peques haciendo las pequeños, nuestros pitutis. Y ahora quiero haceros una pregunta muy rápida a todos. Quiero que me digáis vuestra película favorita, venga. Por allí, Javier. Indiana Jones. Pablo. Star Wars, por aquí. Tengo muchas. Una. No sé. No sabes. Pues venga, siguiente. Avatar. ¿Cuál? Monstruos y alienígenas. Monstruos y alienígenas. Muy bien. Yolanda, la película infantil, además le tocará ver seguro estas películas con su hijo. Así, ¿cuál es tu película favorita? Las de Código Lyoko y Star Wars. Bueno, hasta tengo muchísimos Legos en casa. ¿Sí? Para hacer esas construcciones. Seguro que os gusta hacer Legos de todas las naves espaciales de Star Wars. Bueno, en eso domino. Muy bien. Os preguntaba esto, ¿por qué? Porque os voy a contar una novedad de este Pituti, de la nueva temporada, y es que queremos ofrecer y dar recomendaciones de nuestra Pitupeli. Hoy nos hemos ido un poquito en el tiempo, nos hemos ido hasta el año 1939, y no os asustéis porque vais a decir, este se ha vuelto loco, ¿de qué película nos va a hablar, no? Pues no, os voy a hablar de Blancanieves y los siete enanitos. ¿La conocéis, no? Sí. Pues es que esa película es del año 1939, es nuestra Pitupeli de hoy. Ay, oh,
Esta película de Walt Disney del año 1939 cuenta la historia de una reina muy bella y la envidia que siente de su hijastra Blancanieves cuando su espejo mágico le dice que al crecer ha pasado a ser la más bella del reino y ordena a un soldado que la mate. El soldado se apiada y la deja libre en el bosque, donde encuentra cobijo en una pequeña casa habitada por 7 enanitos. Ella se queda a vivir con ellos a cambio de ayudarles limpiando y cocinando. La madrastra se entera por el espejo que sigue viva y prepara una manzana envenenada que le da a probar, haciéndose pasar por una anciana vendedora. Entonces Blancanieves cae muerta y los enanitos la encierran en un ataúd de cristal. Un príncipe que pasa por allí se enamora al verla tan bella y les pide que se la den. Pues esa ha sido nuestra pitupeli de hoy, ¿la habéis visto? Blancanieves y los 7 enanitos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Bueno. Ay, ahí os veo un poco... Alcaldesa la ha visto, ¿no? Sí, y varias veces. Varias veces. Venga, Pablo, ¿tenías tú ganas de seguir preguntando? Ahora te me has quedado en blanco. ¿Quién le echa un cable? Va, siguiente. ¿Qué le dirías a tu hijo si decidiera correr el encierro? Que se lo piense bien, lo primero que se prepare y que tiene que ser mayor. O sea, no vale correr siendo pequeño, ahora con 10 años no le dejaría correr el encierro. Hasta que no tuviese 18 años y lo que haría antes es estar con él viendo cómo se corren en otros encierros y que lo vaya viendo varios años antes y avisarle sobre todo del riesgo. Que tiene que estar en forma, haber dormido bien, todas esas cosas. Yo casi preferiría que no corra, estaría mucho más tranquila. Pero si él quiere, tiene que ser mayor de edad. ¿Aquí va a haber algún corredor? No sé. No, me parece que os da mucho miedo. Yo creo que sí, Javier, me parece que... ¿Has levantado la mano por lo de corredor o por preguntar? Yo pensaba que era para preguntar y vayas porque quiere correr el encierro. Pero tienes que ser mayor, ¿eh? No se puede correr con 10 años, ¿eh? Tú cuando te venga la inspiración me vuelves a avisar, ¿eh, Pablo? Vale. ¿Vale? Venga, Javier. Que si vais a hacer otro, si vais a hacer un campo de hierba de fútbol 11 en San Juan. En San Juan no tenemos previsto hacer un campo nuevo, está el que os he comentado cuando las pistas de tenis en Lezcairo. Ese es el último campo nuevo que vamos a hacer público, abierto a todos. Y que sustituya al que antes había en el Soto de Lezcairo, pero ahora va a ser mucho mejor. Yo creo que para Navidades tendremos ya ese campo nuevo. Venga, Íñigo. Pues a tu hijo le gusta que te dediques a la política. A ratos no mucho, sobre todo cuando me marcho de casa y le digo que tengo que trabajar. Esta misma tarde él se ha quedado en casa y dice, mamá, ¿dónde vas? Y pues a trabajar. Pero bueno, yo creo que ya se va acostumbrando. Él ha nacido siendo su madre alcaldesa. Igual al año que viene dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Pero bueno, a ratitos le parece divertido cuando ve que se hacen cosas y cuando me marcho a trabajar es cuando menos le gusta. ¿Quién más? Seguro que os pasa a vosotros. ¿Os gusta que vuestros padres, vuestra madre, trabaje fuera de casa? No. ¿No? Casi es mejor cuando están en casa, ¿verdad? Pues a él le pasa lo mismo. Venga, Luis. ¿Recomendarías a los niños dedicarse a la política? Pues sí les recomendaría, pero primero estudiar. Igual que os he dicho que no se puede correr el encierro siendo pequeño, primero yo os digo estudiar y cuando tengáis un trabajo y os podáis ganar la vida como hacen vuestros padres, entonces es cuando yo os diría que os podéis recomendar, que os podéis dedicar a la política. Porque con la dedicación en política se pueden hacer muchas cosas y lo mejor es cuando ayudas a una persona que de verdad lo necesita. Esos son los buenos momentos en el ayuntamiento, cuando igual hay pues, una persona pobre, mayor, que le has ayudado a tener un apartamento o a estar bien atendido. Eso vale la pena. Sí. Venga, Pablo. En que yo te escribí una carta, ¿eh?
diciéndote que reformaran mi colegio. Nos contaba esas, Pablo, antes de empezar. Esas son también las cartas que habéis ganado, ¿no? De concursos, sí, de cartas a la alcaldesa, las mejores, sí, redacciones. ¿Tú eres uno de ellos? Sí. Es uno de bueno, pues primero, eso quiere decir que escribes muy bien, ¿eh? El primero. Igual tenemos aquí un gran escritor, ¿no? Y pedías que arreglásemos el colegio. Sí. Y ya hemos arreglado muchos colegios. Sí. Seguro que al tuyo le ha tocado. Sí. ¿No? Hemos invertido mucho estos últimos años en arreglar todos los colegios de Pamplona. No solo en hacer colegios nuevos, sino también en mantener los que teníamos antiguos y en mejorar las dotaciones. ¿Estáis contentos en el colegio? Sí. Está bien, ¿no? Bueno, lo mejor que tenéis son los profesores y las profesoras, ¿eh? Que coste. Oye, y a que nosotros no nos toca si poner la infraestructura. No sé si lo habíamos dicho, son todos del Colegio San Juan de la Cadena, que no sé si se me había olvidado decirlo, ¿no? Que quede bien claro para que les vean luego en clase a estos cuatro pedazos de periodistas casi ya del Colegio San Juan de la Cadena. Vienen en el cole, os preguntaba la alcaldesa, lo pasáis bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Y hemos hecho un patio cubierto hace no muchos años nuevo, que está muy bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya a vosotros os parece que lleva mucho tiempo, seguro. Más a ti. Es de los primeros patios cubiertos que se han hecho en Pamplona, el de San Juan de la Cadena. Muy bien. Venga, más preguntas. ¿Sí? Venga, Javier. Que ya que en Barcelona han quitado lo del encierro, ¿estarías pensando en quitar en Pamplona? No, en Pamplona el encierro es una tradición, forma parte de nuestra historia. Los toros en Pamplona se lidiaban desde la Edad Media y además yo creo que el encierro no es lo mismo que las corridas de toros que han prohibido en Barcelona. El encierro forma parte, bueno, pues de una tradición donde el toro no corre peligro, el que corre más peligro es el corredor. Y yo soy partidaria de dar libertad a las personas que viven en un pueblo para que el que quiera pueda correr respetando las tradiciones y teniendo cuidado y el que no, no, pero no me gusta prohibir sin dar argumentos o dando pocos argumentos. Venga, más. ¿Cuál es tu lugar favorito de Pamplona? Tengo muchos, ¿eh? Si me quedo solo con uno, bueno, pues seguro que alguno de vosotros tenéis otros. Tengo varios. La Taconera me gusta mucho, la zona de las murallas, el Café de Baluarte, también descansar ahí en ese nuevo que hemos hecho que está en la plaza, también me gusta, pasear por el Arga, hay muchos rincones en Pamplona, o estar en el Casco Viejo, el Palacio del Condestable también me gusta, bueno, hay muchos rincones de Pamplona. Yo creo que Pamplona es una ciudad que vale la pena pasear por ella, incluso coger la bicicleta, eso también me gusta, aunque ahora lo hago muy poquito porque no tengo tiempo. ¿Y a vosotros la bici os gusta? Sí. ¿Sí? Bueno. Tenemos que hacer más carril bici, seguro, ¿eh? Leer, para que vayáis bien, sin correr riesgos. Eso es. Y decía yo, ¿leer os gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y a la alcaldesa le gusta leer? Sí, también. ¿Por qué? Porque Pituti hoy os va a hacer recomendaciones de literatura infantil. Queremos que los peques de la casa sepan que tienen muchísimas opciones, que tienen muchísima oferta en las librerías para ellos y nos hemos ido hasta una librería a ver cuáles son los libros que más se llevan y a ver si vosotros habéis leído alguno de estas recomendaciones. Vamos a verlo. Bueno, esta tarde en Pituti queremos ofrecerles un reportaje apto para peques, pero también para sus padres. ¿Por qué? Porque nos hemos venido hasta la librería El Parnasillo para ofrecerles una recomendación de literatura infantil. Son muchos los libros que ocupan las estanterías de librerías dedicados a los más peques de la casa y nuestros pitutis hoy se van a enterar de qué es lo que se lleva. Bueno, pues a ver, así personajes muy conocidos como son Tea Stilton, que acaba de salir de Aventura en Nueva York, el personajillo este que es un vampiro que se llama Bat Pack, también está gustando mucho para así lectores un poco dificultosos, y el súper conocido Jerónimo Stilton, que va a salir ahora otra entrega del Reino de la Fantasía. Luego estarían también, estaba pegando mucho un poquito los diarios, en general, sobre todo los diarios de Greg, que son con ese vocabulario pues mucho más cotidiano y mucho más, bueno, de ellos, ¿no? Este es un chico que empieza a ir al instituto y han salido ya también varios
varios números y está gustando mucho. Pero yo también quiero hacer otras recomendaciones de autores que a mí me gustan mucho. En concreto es Gómez Cerdá, Alfredo, y uno de sus títulos que más me gustaron a mí cuando lo leí es Cerote, el rey del gallinero. Es un rinoceronte que no quiere ser animal salvaje, está cansado y quiere ser un animal de granja. Y todo un poco todo lo que, la aventura que crea. Y Miquel Valverde, que es un chico de Vitoria, que también tiene un personaje que se llama Rita, y bueno, pues es una chica muy, muy pispireta, eso es, muy respondonilla y muy... Y luego, para más pequeñitos y cuentos ilustrados, que a mí me gusta mucho la ilustración, aunque no son muy nuevos, pues yo sigo recomendando Elmer de Maquis y El pez arcoíris. Dos cuentos ilustrados con una historia muy bonita. Hombre, sí que es verdad que críos, por ejemplo, Jerónimo Stilton, lo quieren leer críos excesivamente pequeños en edad y está recomendado para más edad, a partir de 9, 10, en cambio lo quieren leer ya los de 6, 7. Entonces, bueno, ahí tienen su batalla también. ¿Eso también ocurre? Sí. Lo que pasa es que es un personaje que es muy conocido ya y entonces, pues, el boca a boca corre y lo quieren cada vez más pequeños. Ahí estaban algunas de esas Pituti recomendaciones. ¿Habéis leído alguno de los libros que han salido? Sí. Los habéis leído, ¿no? Sí. ¿Ves? Como las recomendaciones de Pituti es que es lo que tienen, que están muy bien. Y seguro que Yolanda ha visto alguno por casa también de sí, pequeña, alguno, porque alguno, eran libros. Eso es. Venga, no nos queda nada para irnos, pero había por aquí alguna pregunta y vamos a terminar con ellas. Venga, Íñigo. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te han hecho? Me hacen muchos días preguntas difíciles, incluso vosotros algunas. Es, bueno, yo creo que todos los días tengo alguna, porque siempre pienso que no me van a sorprender y me sorprenden. Es más, nunca me había planteado qué decir a mi hijo si quería correr el encierro. Me ha parecido difícil esa hoy. Muy y bien. Ya he tenido que pensar en ella. Venga, y rápido, la última. ¿Qué habrías hecho todos estos años de no haber sido alcaldesa? Hubiese seguido trabajando en la universidad, en el laboratorio, y dando clases en la universidad pública, investigaba quesos, los microorganismos de los quesos, los lípidos, los ácidos grasos, y luego daba clases de nutrición y de química de alimentos. ¿Crees que volverás? Seguro que sí. La política hay que pensar que es algo interino. Estás un tiempo de tu vida intentando hacer las cosas por los demás y mejorando la sociedad, pero luego hay que volver a tu trabajo inicial. Por eso os decía que si tenéis alguna vez la tentación de dedicaros a la política, tener antes un trabajo para defenderos en la vida. Muy bien. Bueno, chicos, nos vamos a tener que despedir, no sin antes recordaros a vosotros y también a los pitutis que están en casa que podéis enviarnos vuestros dibujos. Nos dibujáis los montes y montañas de Navarra. ¿Para qué? Para ganar un concurso que ha puesto en marcha Lacturale con nosotros para llevaros a ver las granjas que tiene Lacturale en nuestra comunidad y solo con enviarnos un dibujo. Lo recibimos aquí, ahí tenéis la dirección, ahí estaba la dirección para que lo podáis mandar y nos enviáis esos dibujos que tenemos muchísimas ganas de verlos y que participéis con nosotros. Chicos, que nos tenemos que ir, que muchísimas gracias, Yolanda, que ha sido un placer, muchísimas gracias y que yo cualquier día me quedo el placer, el placer ha sido mío. Yo creo que vamos a tener pronto periodistas y creo que el puesto de alcalde, pues aquí puede haber candidatos dentro de poco muy buenos. Muy bien. Nosotros nos vamos. Recordad, si queréis venir a Pituti tenéis que mandar un correo electrónico opina@c6na.tv, llamáis por teléfono 948 13 8200 para venir aquí a disfrutar cada semana con nosotros en este programa infantil en nuestro Pituti. Ahí tenéis los teléfonos, tenéis también la dirección de correo electrónico y yo nada más les digo que adiós, que ha sido un placer y que la semana que viene estamos aquí de nuevo con más Pituti. Adiós, decir adiós, chicos, venga. ¡Adiós! ¡Adiós!